Un banco deixa que unha muller en Tui queira ser desafiuzada viva na súa propia casa, pero de aluguer. O Concello foi un dos mediadores para que non quedara na rúa. Esta é a casa na que hoxe vive Edurne Bastos de aluguer. Comprouna fai 5 anos, reformouna, pero non deu pagado a hipoteca e o banco quedouse con ela. Edurne emprendeu unha loita na que non estivo sola. Yo creo que es un día de alegría, sobre todo por Edurne, porque es la principal beneficiaria, y sobre todo pues el ayuntamiento pues ha mediado en lo que ha podido. Tampoco entendemos que no merezcamos ninguna medalla, ni mucho menos, sobre todo porque es una situación que, por desgracia, se está dando en el país y que los ayuntamientos tenemos que tratar de apoyar a nuestros ciudadanos. Apoyo que tamén tivo a víctima do que iba a ser un desafiuzamento por parte de plataformas de afectados pola hipoteca. Tramitamos lo fundamental que era que no se tuviera que ir de la casa, porque cuando el caso se conoció le quedaba una semana y se iba a la calle. Pero Edurne continúa na súa casa xa que conseguiu un acordo ca entidade bancaria. Se ha abierto una puerta que mucha gente pueda entrar para tratar de vivir en sus casas, porque tampoco entiendo que las entidades financieras pues quieren tener más propiedades. Lo importante es que la gente siga viviendo en sus casas. Esta é a primeira vez que en Galicia se consegue un acordo deste tipo e que supón que un propietario que ía quedarse en casa logra seguir vivindo nela a cambio dun aluguer.